good quorum for this formal event. Decorum guidelines can be found in the back of the graduation program. Please withhold your applause and appreciation for the graduates until all of the names have been read. Outbursts and noisemakers will not be permitted. While this is a very joyful celebration for family and friends, every student and family deserves the opportunity to hear his or her graduate's name called. Outbursts and shouting are inappropriate and make it very difficult for others to hear the graduates being called. No one wants this memory overshadowed because of ladies and gentlemen, please stand and remain standing for the presentation of colors by the Garfield Senior High School Marine Corps Junior Reserve. Gentlemen, please stand and remain standing for the presentation of colors by the Garfield Senior High School Marine Corps Junior Reserve Officers Training Color Guard. Color Guard members are Cadet Captain Robert Portillo, Cadet First Lieutenant Jessica Escobar, Cadet Second Lieutenant Saida Ebelu, and Cadet First Sergeant Chelsea Gomez. Gentlemen, please remove your caps for the playing of the national anthem sung by Garfield High School Choir seniors. Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight. O'er the ramparts we watched, once so gallantly streaming, and the rockets red glare, the moth birds singing in, it proved in the night that our flag was still there. Oh, say that death's unstained will never yet fade.
pasaron de primero, de kinder a primero, de primero a segundo y así sucesivamente hasta los que se gradúan de high school y también, ¿verdad?, los que todavía están en la universidad. Amén. Así que es una bendición, hermanos, que, gloria al Señor, nuestros muchachos tengan la oportunidad de prepararse porque nuestra sociedad cada día demanda, amén, gloria al Señor, jóvenes, amén, esforzados, jóvenes valientes, jóvenes que hagan la diferencia en medio de una sociedad, de una juventud que muchas veces, ¿verdad?, opta por otras opciones. Pero qué bueno que hay muchachos, hay personas que se esfuerzan, amén, para salir adelante en sus estudios. Así que recibimos entonces con nosotros a nuestro hermano Carlitos Gámez, graduado de high school. Va. Amén. Gloria a Dios, gloria al Señor, es una bendición, amén. La alegría de Él es nuestra alegría, gloria al Señor. Porque muchachos como Carlito necesitamos en nuestra sociedad. Muchachos valientes, muchachos que se esfuercen, muchachos que hagan la diferencia, gloria al Señor. Gloria a Dios, todavía hay jóvenes que, ¿verdad?, hacen la diferencia. Vamos a pedirle a nuestro hermano Carlito que nos salude, amén. Que el Señor bendiga, hermanos. La verdad, pues estoy sin palabras. Sí, pues, sí le doy gracias a Dios por haberme permitido lograr esta meta. Creo que muchos de los jóvenes y también adultos saben que sí es, no es fácil esto. Son aquí en Estados Unidos son 12 años y pues, gracias a Él pues he podido lograr esta meta y también gracias a mis papás, a mis padres, que también ellos me han apoyado siempre, que en tiempos difíciles ahí han estado siempre y me han entendido todo el tiempo. Yo les doy gracias a ellos dos, que si no fuera por ellos no hubiera sido esto posible también. Y así también pues estoy agradecido con toda la iglesia, con todos los miembros también por recibirme también con los brazos abiertos, así también como la familia pastoral, el pastor, la pastora y su familia. Sí, también mis otros familiares, mis tíos, tías que están visitando también, gracias también. Y... Gloria a Dios. Estas son mis palabras. Señor, la bendiga. Amén, gloria al Señor, es una bendición. Gloria a Dios, compartir esa alegría con nosotros y nosotros, ¿verdad? Sentir también ese mismo gozo, gloria al Señor. Gloria al Señor. Oramos entonces por este muchacho, ¿verdad? Que, gloria a Dios, es una bendición, amén, para la familia, para la iglesia, gloria al Señor, es un vino en un momento preciso, ¿verdad?, cuando necesitábamos ahí de músicos, gloria al Señor, y qué bueno que, ¿verdad?, ha sido de bendición para nosotros, para la iglesia, gloria al Señor. Puesto de pie, hermano, oremos por este muchacho para que el Señor... Amén, lo bendiga y que este sea el primer paso de muchos triunfos que obtendrá. Amén, en la vida, gloria al Señor. Gloria a Dios. Padre que estás en los cielos,
Señor, te damos la honra y te damos la gloria a ti, Señor, por esta bendición. Gracias, mi Dios amado, por este momento glorioso, maravilloso que nos das, Dios mío, para poner tu nombre en alto, para adorarte a ti, Señor. Gracias, Padre, por la vida de mi hermano Carlos, Dios mío. Gracias, Señor, por permitirle, oh Dios, este logro, Señor, en la vida, Padre. Permitirle, oh Dios, este triunfo, Señor amado. Uno de los muchos triunfos que tendrá en esta vida, Señor Jesús. Oh Dios del cielo, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque lo ha bendecido, lo ha fortalecido, le ha ayudado a pesar de tener un año de pandemia, mi Dios, a pesar de tener un año difícil, Padre Santo, lo ha bendecido. A pesar, oh Dios, de que al último momento, Señor, se pusieron las cosas difíciles, pero gracias, Señor, que tú lo bendeciste, lo ayudaste y lo sacaste adelante. Te pido, Señor, que bendiga a su familia, bendiga, oh Dios, aleluya, a toda la familia, Señor. Que seas tú, Señor amado, bendiciéndolos como un núcleo familiar, Padre. Que sea, oh Dios amado, aleluya, tú siempre honrado, Señor, glorificado, oh Dios. Que ponga siempre tu nombre en alto, Dios mío. Que donde quiera que él vaya, que donde quiera que él camine, Señor, que sea luz en medio de las tinieblas, Padre. Gracias, Señor, bendícelo, Padre. Úsalo cada día como un instrumento para tu honra y tu gloria en este lugar, Dios mío. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Dios del cielo. Gracias, mi Dios amado, por mi hermano, Señor. Gracias, Padre. Te pido la bendición del cielo sobre la vida de él, Padre. La bendición de lo alto sobre la vida de él, Padre. La bendición, oh Dios, aleluya, que todo ser humano anhela, oh Dios, y es estar, oh Dios, seguros en tus manos, Señor. Que seas tú dirigiendo nuestros pasos, nuestro pensamiento, Señor, nuestro corazón, oh Dios, aleluya. Gracias, mi Dios del cielo, por esta bendición que nos permite, oh Dios, honrar tu nombre, adorarte a ti, Señor, de esta manera. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga, hermanos. Yo también estoy alegre porque mi sobrino ha logrado eso que es un milagro de Dios. Como decía nuestro hermano, hoy él también dijo que están con nosotros sus tíos, y ya está mi hermano Israel, mi hermana Doris, y aparte de mi hermana Norma, que es la esposa y la mamá de él, la esposa de Carlos y la mamá de él. Entonces, quiero pedirle a mi hermano que pase para ayudarnos a tocar. Vamos a entonar un canto que Dios nos permitió escribir ahí por el año 97, si no mal recuerdo, que se llama Te Bendecirá. Está basado en el libro de Números, capítulo 6, versículo 24 en adelante. Si usted sabe esa cita, pues va a saber que sí está basado ahí. Gloria a Dios. Te bendecirá, se llama este canto. Y suena así.
Palabras son dirigidas para nuestro hermano Enrique, quien con mucho cariño lo hemos impulsado para que estuviera aquí en la iglesia ayudándonos con la música. Para mí pues es un privilegio que él nos ayude con la música. Y vamos a llegar hasta aquí pues, y vamos a dejar con nosotros a nuestro pastor.